Cuba es una isla con un patrimonio cultural y natural extraordinario. Al ser un país con costas, cada provincia tiene la posibilidad de disfrutar de ecosistemas costeros y, a su vez, la responsabilidad de protegerlos y cuidarlos. Teniendo en cuenta la importancia de la formación de las nuevas generaciones, sobre todo en lo referente a la cultura ambiental, es una necesidad crear proyectos que contribuyan a desarrollar en los niños, en edades tempranas, una actitud consciente y responsable ante las problemáticas ambientales. La dirección del Centro Regional de Gestión y Manejo del Patrimonio Cultural y Natural Subacuático creó un proyecto encaminado a la salvaguarda del patrimonio sumergido en la provincia, donde están inmersos en primer lugar las autoridades del territorio, escuelas y comunidades aledañas. En este caso, tenemos a las escuelas primarias Clodomira Costa Ferrals y Abel Santa María. Ponente medioambiental en la formación integral de nuestros escolares. Por ende, la importancia que se le atribuye a la formación de las nuevas generaciones para crear una actitud consciente y responsable ante la problemática medioambiental en nuestras costas, sus ecosistemas marinos y su biodiversidad. Voy a hacer muy breve el uso de la palabra, porque yo quisiera que ustedes vieran los padres, los niños, algunos lo han visto ya, pero para los que no lo han visto. Me gusta estar en este proyecto porque siento que es una forma de culturizar a los pioneros sobre lo que pasa en lo que abraza en nuestro planeta, que es el mar. Me inspiró a pertenecer a este proyecto es la manera en la que se le transmite a nuestros niños el cuidado y preservación de nuestro patrimonio cultural y natural. Me encantan los océanos y digo que los debemos cuidar porque en ellos viven muchos pececitos que forman parte de la naturaleza. Y creo que es muy importante el mar porque en él hay muchos barcos hundidos y historias sin conocer de hombres que lucharon contra los españoles. Me siento como madre extremadamente entusiasmada, ya que mi hija va a adquirir conocimientos, al igual que sus compañeros, de los cuidados que debemos de tener con el patrimonio sumergido de nuestra ciudad Santiago de Cuba. Y pertenezco al proyecto subacuático Mi Patrimonio del Mar. Y quisiera pertenecer a este proyecto porque hay muchas historias sin conocer, los barcos, batallas marinas, muchas cosas por aprender. Tengo grandes expectativas con este proyecto, ya que sirve para la educación ambiental y para que ellos sean capaces de transmitir el amor por el ecosistema y el patrimonio sumergido de Santiago de Cuba. Considero una oportunidad muy importante la que brinda este proyecto. Así que es una forma de poder garantizar en los nuevos ingresos y en todos los educandos de manera general para poder garantizar en un futuro que nuestras generaciones puedan ser capaces de proteger y fortalecer a partir de un conocimiento sólido y desde la grada curricular de la enseñanza primaria la protección y conservación del fondo marino como patrimonio universal y natural de nuestro país. Por las Naciones Unidas que promueva la ciencia en función del cuidado de los mares, se inserta Mi Patrimonio el Mar, un proyecto que pretende crear en los niños una actitud consciente y responsable, constituido hace varios años para desarrollar una actitud consciente y responsable en las nuevas generaciones, hacia la protección del patrimonio como parte de la preservación de nuestra historia, la cultura, las tradiciones.